somos Ángela, Judith, Paula y Sergio. Somos de primer bachillerato de ciencias del Instituto Leonardo da Vinci. Nuestro proyecto va a consistir en el tratamiento biológico de aguas residuales. Y contaremos además con la ayuda de nuestro profesor del Departamento de Física y Química, Alberto. Los objetivos son: el primero, estudiar el tratamiento biológico de las aguas residuales; el segundo, realizar ensayos de actividad metanogénica de los fangos; y el tercero, estudiar la variación de la actividad metanogénica con el pH. Vamos a preparar la disolución de los nutrientes según la bibliografía. Ahora vamos a preparar la disolución de hidróxido sódico. Ahora vamos a preparar nuestro dispositivo experimental para llevar a cabo el proyecto. Hidróxido sódico, 50 gramos por litro, en estos tres frascos de Bavita. Tenemos que echar 300 ml de agua de disolución en los detectores. Vamos a echar 50 mg de sulfuro de sodio para mantener el ambiente reductor en los digestores. Echamos medio gramo de hidrógeno carbonato de sodio para mantener la alcalinidad. Para echar las bacterias en los tres digestores a partes iguales. Un mililitro de los nutrientes preparados y lo echamos en cada uno de los digestores. Al cabo de 24 horas, el blanco no ha goteado nada. En cambio, el que contiene acético ha goteado 25 mililitros. 2 horas después, el blanco sigue sin gotear. Y el que contiene acético ha continuado goteando hasta los 50 mililitros. 4 horas después, el blanco sigue sin gotear y el de acético ya ha alcanzado los 75 mililitros. 8 horas después, el blanco sigue sin gotear y el de acético ya ronda por los 125 mililitros. 10 horas después, el blanco sigue sin gotear y el de acético ya va por los 160 mililitros. Al cabo de 48 horas, el blanco ha seguido sin gotear y el de acético ya ha alcanzado los 180 mililitros. Los resultados obtenidos son: en primer lugar, los fangos sí que tienen actividad metanogénica después de un periodo de latencia de unas 24 horas. Aquí podemos observar la producción de metano a lo largo del tiempo. En segundo lugar, la actividad de los fangos es mucho mayor a pH 7 que a pH 8, donde la actividad disminuye drásticamente.
Aquí podemos ver que tanto la producción de metano como la pendiente de la gráfica son mucho mayores a pH 7 y a pH 8.